El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que con la aprobación de la reforma laboral se demuestra que México cumple con sus compromisos. Se cumple con el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos. Estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos. Se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos. Ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores de Estados Unidos, terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. El Ejecutivo Federal se dijo contento y satisfecho por la aprobación de la reforma laboral, porque con ello se beneficiará a los trabajadores mexicanos. Al aprobarse ayer esta reforma laboral, se cumplen dos propósitos. El principal es que se benefician los trabajadores mexicanos, porque se establece la democracia sindical, el voto libre, el voto secreto, el que se consulte siempre a los trabajadores, que no hagan acuerdo los líderes a espaldas de los trabajadores, para que así defiendan los derechos que tienen los trabajadores mexicanos. En este sentido, el jefe del Ejecutivo también se refirió a la modificación que hizo el Senado al artículo 123, para que la democracia sindical aplique a los trabajadores al servicio del Estado. Ojalá y se apruebe, porque entonces también los maestros van a tener que elegir a sus dirigentes sindicales con voto libre, directo, secreto. Y la verdad va a ser muy interesante observar una elección de todos los maestros de México para ver quiénes van a ser sus dirigentes. El mandatario dijo que este 1 de mayo no encabezará ningún evento oficial con motivo del Día del Trabajo. Vamos a analizar si conviene o no el hacerlo como se acostumbraba anteriormente. Yo soy más partidario de que el Día del Trabajo sea un día de manifestación libre de las demandas de los trabajadores, que haya independencia, autonomía, y que incluso se expresen las denuncias y las inconformidades en contra del gobierno, como debe de ser. Así surge este día, para eso se estableció, para conmemorar un hecho histórico en el que se comete una gran injusticia a los trabajadores, que se reprime a los trabajadores en Chicago. Por eso surge este día y es un día para la protesta, no para el aplauso. Cabe mencionar que con motivo del Día del Niño, el presidente de México tuvo como invitados especiales a un grupo de estudiantes y al término de la conferencia desayunó con los pequeños en Palacio Nacional.
Con información de Araceli Rivera, Notimex.